Bien, amigos, ¿cómo están? Ya estamos de noche, ya ahora sí podemos decir que buenas noches. Así que, como ya estamos acá en el invierno, bien, amigos, ahora la Central Informativa del Adulto Mayor, a través de la Coordinación de Salud, está presentando la conferencia de la licenciada Marisol Liñán sobre el impacto de la pandemia en las personas mayores. En unos momentos estaremos ya para iniciar la conferencia. Mientras tanto, hablaremos un poco de las actividades que vienen. Posteriormente a esta actividad, el martes 25 vamos a estar con la presencia de dos psicólogas de la Central Informativa del Adulto Mayor, que son Sandra Saldaña, recientemente incorporada, muy importante su participación, y también de Yanina Paucar. Y también, por supuesto, y también en el segundo bloque estaremos con el doctor Mario Vivas, médico geriatra argentino, que estaremos en una interesante entrevista sobre el tema de las residencias llamadas geriátricas. También el día, y por supuesto, para cerrar las actividades del mes, el día 28 de mayo estaremos con la participación del licenciado Mario Moreno Rojas con el tema Conflictos Intergeneracionales, evento organizado por la Coordinación de Psicología de la Central Informativa del Adulto Mayor. Y no se olviden de que el 10 de junio es el gran evento, ¿no? El gran evento en el que vamos a exponer justamente sobre la actualidad de la gerontología. Estaremos presentes, bueno, estará nuestra subdirectora de áreas de intervención, María Raquel Núñez. Estaré yo también para analizar diversos conceptos y los temas de comunicación que se están desarrollando a nivel gerontológico. Y finalmente tendremos a la doctora Graciela Zarevsky, una muy destacada profesional de Argentina y directora de la Escuela de la Licenciatura de Gerontología. Muy bien, entonces todo este es el panorama que se nos presenta para los próximos días y el día de hoy, dentro de unos momentos, estaremos pues con la presencia de nuestra licenciada Marisol Iñá, que es licenciada en enfermería. Y ahora mismo, bueno, vamos a estar comunicándonos. ¿Por qué no viene? Vamos a ver. Minutos más estaremos ya iniciando la conferencia y mientras tanto seguimos conversando sobre varios temas de actualidad. Las personas mayores reaccionan ante esa actitud de generalizar, de considerarlos a todos como un grupo homogéneo, como un grupo de personas vulnerables, como un grupo de personas a las cuales se le tiene que ayudar porque supuestamente no tienen la capacidad necesaria para poder comprender las cosas. Realmente, ante eso, las personas mayores también reaccionan y dicen, ¿por qué están creando dispositivos para las personas mayores en general o personas mayores con alguna característica específica? Entonces, vamos a recoger pues estos reclamos bien fundamentados de personas mayores sobre ese tema, ¿no? De no generalizar. No generalizar es un tema fundamental, no solamente, es un tema gerontológico fundamental y también tiene que estar bien expresado a través de una comunicación adecuada. No puede ser que existan todavía muchos artículos, no solo de prensa, ¿no? Sino también incluso institucionales que cometen una serie de errores en la comunicación. Vamos a ir tratando de, digamos, de pulirnos un poco, ¿no? Y de verdaderamente internalizar lo que es la visión gerontológica. Bien, ya está llegando la licenciada Marisol Liñán.
Bueno, ¿qué podemos decir? Nuestra ponente de hoy, bueno, Marisol Iñán, bueno, yo la conozco ya hace algún tiempo. Ahí está ya con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes, noches, ¿Qué Luis. tal? ¿Qué tal? Sí, justamente queríamos, mira, antes de, como yo no tengo toda tu trayectoria profesional, yo sé solamente que tú eres licenciada en enfermería, pero has tenido, sin embargo, oportunidad de hacer varias actividades también a nivel didáctico, ¿no? También has hecho conferencias, has hecho charlas, o sea, y además que yo te conozco también ya hace algún tiempo atrás y he visto tus intervenciones en los eventos y todo eso, ¿no? Cuando Y muy podíamos bien. ir a las Dices, sí, tertulias, a los conversatorios. las intervenciones bien expresadas, ¿sí, Marisol? Bien contundente. Así que, bueno, entonces el día de hoy vamos a referirnos entonces, Marisol, al impacto de la pandemia en las personas mayores. Básicamente, tú lo vas a ver desde un punto de vista de salud integral, o sea, o te vas a referir más específicamente tal vez a un tema más físico, más claro, porque en realidad el impacto de las personas mayores es algo muy vasto, es muy amplio, es muy amplio. Hay un impacto que es de tipo psicológico, social, de todo tipo, y es necesario también que ya que estamos en la coordinación de salud, ser un poco más específico, ¿no? Más especializado. Bien, entonces, a ver, bueno, vamos a dar pase. Necesitas tú poner las diapositivas, ¿no? ¿Sí? Sí, tengo opción para Ya, compartir ya. sí, te voy a poner la opción. Ya, por favor. Saludándote, Luis, nuevamente y a todos los que se están enganchando para poder esta tarde conversar y que no sea tan unidireccional, sino en la medida de lo posible. Bien, excelente. Me puedas interrumpir si es que alguien puede escribir en el vivo, qué sé yo. Claro, yo voy a estar viendo en otra pantalla también, entonces, acá, la pantalla. Yo tengo, justamente estoy ubicado acá, al costado de mi escritorio, donde está la computadora. Entonces, yo voy a estar monitoreando los comentarios que haya desde el Facebook, ¿no? Perfecto. Creo que ya se está pudiendo observar. Sí. Sí, ya se ve, ya se ve. Ahora sí. Perfecto. Luis, tú sabes que yo soy bien curiosa, yo soy bien observadora para estas cosas. Y cuando tú me Ya. comentaste el tema, lo del impacto, dije ya, muy bien. Voy a ponerme a revisar, a Ya. analizar, a buscar información y yo quisiera si alguien me puede contradecir Ya, no. si Ya. exactamente ahorita hay investigación, Claro. sistematización, artículos claves, Claro. puntuales, donde digan cifras, estadísticas, lugares, de exactamente cuál es el impacto real que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en la población adulta mayor. Claro que sí. Lamentablemente hay ideas bastante generales, Sí, pero sí, así, sí. así de poder resumirlo Sí. no hay. A las personas mayores generalmente siempre la generalizan mucho con respecto a ellos, ¿no? Así es. Todos son vulnerables, todos son personas incluso que no tienen las capacidades de una persona más joven, ¿no? En realidad hay muchos prejuicios todavía, Demasiados. pero también creo que a pesar de ello se está avanzando, se está Así es. visibilizando, pero por sus propias actitudes de ellas mismas, ¿no? Las mismas personas mayores se están visibilizando solas, ¿no? Aquí no hay que decir que están contagiando ese entusiasmo. Así es. Y Así. espacios, Luigi, como este, la central informativa, yo creo que es necesario, porque es conveniente conversar, conocer sobre y conversar sobre todo, más que conocer, conversar, y que Claro, cada uno pueda ir analizando, ¿no? Así, esto sí, esto no, así esto me estaba intercambiamos pasando. conocimientos, ¿no? Así es. Visiones, todo eso, sí, muy importante. Porque la idea justo de conversar es que podamos entre nosotros promover ideas, ¿no? Para tal vez identificar, tal vez Eso. diagnosticarnos y identificar, como le digo, precozmente y poder intervenir. Si es que yo no identifico un problema, si es que yo no sé que lo que me está pasando es un problema, pues lo voy a seguir normalizando. Y la idea no es esa. La idea es Así que es. podamos englobar actividades ya conocidas que muy bien se encarga de promover la central informativa
para poder así, repito, nosotros hacer un soporte social a través de medios también, esto de compartir lo de la información, para prevenir la soledad. Las redes sociales también previenen la soledad. Sí, y pues, es algo que eso también... es verdad. Eso está ayudando bastante para justamente para evitar eso. Para que, esa es la, no hay fronteras ahora. Sí. Bien, así. Entonces, adelante con Marisol Iñán, licenciada en enfermería. Sí, como te comentaba, soy enfermera, también soy especialista en geriatría y gerontología, también tengo una maestría en gerencia social, excelente. Y ahorita me estoy dedicando a los programas de proyecto de desarrollo, y muchas veces es donde podemos palpar de dónde están, hacia dónde se dirigen los presupuestos, las intervenciones, cuáles son las intervenciones que jalan, y muchas veces infancia es la que mueve bastantes presupuestos, y ahí es donde vamos viendo de qué cosas sí, qué cosas no, a que como sociedad le vamos brindando la importancia. Entonces, esta primera diapositiva era esto, ¿no? Si realmente como sociedad nos hemos preguntado cuál ha sido el impacto de la pandemia en las personas mayores, era lo que precisamente estábamos conversando al inicio, Luigi, entendiendo este impacto como una huella, como un efecto producido por algo que en este caso ha sido repentino, violento, ¿no? La pandemia, en este caso, lo catastrófico que fue la pandemia para todos, pero específicamente para los mayores de 60 años. Y como comentábamos, que no hay una evidencia, o sea, exactamente real sobre el impacto, sobre todo negativo, de las medidas sanitarias, porque no solamente la pandemia como enfermedad, como virus, como alteración física que pueda haberse presentado en todas las personas, sino las medidas sanitarias que no a todos nos han afectado igual, no a todos los grupos de edad, no a todos los estados económicos nos han afectado igual, no a todas las regiones. Entonces, sobre la salud física, sobre el estado anímico, ¿no? Cognitivo también, y hasta como comentabas tú, de las relaciones sociales que se han visto alteradas para todos y para un grupo de edad que tradicionalmente asumíamos que no manejaban las redes sociales, y que yo veo así que ante una necesidad se han ido muchos adecuando muy bien, pero también hay una brecha significativa de personas que no acceden, y que no sé, lo hemos visto, Luigi, por ejemplo, cuando colocaban la vacunación, los padrones en Excel colgados en el internet. Y los señores no iban porque simplemente no podían acceder a ese padrón. Y ese padrón estaba en los celulares, en las computadoras, en el internet, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos viendo esto. Tenemos que presentar necesariamente, porque uno de los impactos más grandes que ha tenido, lamentablemente, la COVID-19 ha sido este. A nivel de morbilidad, a nivel de mortalidad, letalidad. Lamentablemente, es una cifra que se tiene que colocar sí o sí, si es que queremos hablar realmente de cuál ha sido el impacto. Estas cifras que estoy presentando ahorita son el actualizado de la sala situacional COVID-19 al 17 de mayo, hace tres días. Es el actualizado. Y vamos a ver el porcentaje, lamentablemente, de funciones que en total que ha habido, y cuál es el porcentaje, el azul, mayoritariamente en personas mayores de 60 años. En la tabla del costadito vemos en el año 2020 los porcentajes y en el año 2021 los porcentajes, así cifras. Estas cifras es algo que nosotros deberíamos analizar, porque si muchas veces se han presentado, se han hablado en los medios, bueno, yo te diría que una apreciación que pudiera observar era cuando se daba un caso de, no sé, una persona conocida, una persona joven, se detenían más en analizar que sí, pasó esto y lo otro. Pero lamentablemente las cifras de adultos mayores lo mencionaban así, como cifras, como números que, si lo vemos, analizamos ahí, son escandalosos, son cifras que nos tienen que dar una cachetada, así como sociedad, y decir, ¿qué realmente estás haciendo por este grupo de edad que se está muriendo? Así. Te comentaré también, por ejemplo, que como Estado, el Seguro Social tenía un solo hospital geriátrico, tiene un solo a nivel nacional, un solo hospital geriátrico que fue convertido en un hospital COVID-19. Luego la población adulta mayor fue trasladada, llevada a otros hospitales, en fin, así como se trataba de cualquier, de cajas, así literalmente, fue asumido.
Yo digo, y todas las personas que se estaban rehabilitando, que estaban pacientes geriátricos, que necesitaban al menos la capital del Perú, que tenía su único hospital, y era a nivel nacional, pues ya no hay ni uno. El porcentaje de adultos mayores que conforman no tienen un hospital especializado. Esa es la realidad actual, ahorita que tenemos. Y presentando eso también. Entonces, la letalidad de las personas mayores es 8 veces la de los adultos. Esta primera diapositiva es fea, es fuerte, pero es lo que hay. Yo creo, repito nuevamente, que si vamos a hablar de impacto, tiene que verse estas cifras. Porque ese impacto como sociedad es la espalda que le hemos dado a este grupo de edad. Ah, vamos a ver. Y fue considerada por eso una emergencia geriátrica. La Organización Mundial de la Salud así la consideró como una emergencia geriátrica. Entonces, para ir viendo y analizando también, estos datos son del último informe técnico del INEI de situación de la persona adulta mayor del 2020. Esta fue publicada en marzo del 2021 y después el INEI no ha publicado, repito nuevamente, si alguien tiene información, me contradice, pues genial. No hay ahorita en el INEI una del 2021, esos boletines que serían los trimestrales de adulto mayor. No sé por qué razón, se tendría que, o he buscado mal, o no sé, pero el último que encuentro es de marzo, pero de diciembre de 2020. ¿Dónde se ve lo siguiente, no? Donde acabo, está muy chiquitito, a ver, vamos a ver un poquito las cifras. Ya está. Donde, por ejemplo, decía que el 20% de hogares estaban internados por una sola persona. ¿Por qué mencionamos estas cosas? Porque ahí para poder ver y poder palpar si las medidas sanitarias podían responder. Por ejemplo, en ese caso donde vivía una sola persona, le podía decir quédate en casa, enciérrate en casa estando una sola persona, o en el caso de los adultos mayores que vivían con otro adulto mayor y le decían no entras al mercado, no puedes entrar. Sí, es horrible, eso fue horrible. Sí. Así es, las primeras medidas, los primeros del primer semestre creo que fue bastante más drástico. Fue horrible, sí. Y el hecho de poder analizar las cuarentenas, los confinamientos desde los grupos de edad, porque si se han analizado, yo he visto de niños, ¿no? Cómo afectan a los niños, a los adolescentes, que la escuela en casa, todo eso sí lo estamos viendo. Que el 12% no sabe leer ni escribir, ese es el repito del último boletín del 2020, el 12% no sabe leer ni escribir, pues por supuesto que tampoco va a manejar las redes sociales, no va a manejar tampoco los padrones, el acceso a la información, estos bonos que estaban recibiendo, ¿realmente les han llegado a esta población, al menos la que no sabe leer ni escribir? El 43% estaba incluido en ese momento en la población económicamente activa, el 43% a los cuales les ha dicho quédate en casa. Al 43% de los adultos mayores. El 75% al menos una enfermedad crónica, que la mayoría son, por supuesto, sobrellevadas, no afectan la calidad de vida, pero es un porcentaje importante y que luego vamos a ver que también el sistema de salud nivel 1 y 2 simplemente dijeron no atendemos diabetes, no atendemos problemas de hipertensión, no atendemos los problemas de tiroides, no atendemos esto, atendemos COVID. Y ese porcentaje importante de personas simplemente han sido relegadas. 48% de alguna discapacidad, que puede esto sí puede mermar la calidad de vida. Y el 36% de hogares tenían en diciembre de 2020 una persona adulta mayor. Esas son cifras importantes como para poder ir conociendo. Y para poder seguir hablando de impacto, tenemos que recordar algunas consideraciones, algunas particularidades propias de la persona mayor, ¿no? En primer lugar, la heterogeneidad, y es uno de los impactos que también luego se va a poder ir viendo, porque los estereotipos, como bien mencionabas, los estereotipos son claro, como una puerta de entrada a que la persona la estigmaticemos. Un estereotipo a cualquier persona, pero repito, el estereotipo va directamente hacia la estigmatización de una persona, hacia etiquetarla, encasillarla, como de ponerle un rótulo, un nombre, y eso eres, y más no puede ser, eso eres. Y tanto, rozando también con la conducta discriminatoria, muchas veces
hacia la persona que se le coloca o se le encasilla. Esas actitudes también negativas, edadistas, que se estaban dando y que muchas todavía se mantienen, por supuesto que promueven el estrés, problemas psicoemocionales en las personas, y que pueden, esto sí, incidir en la vulnerabilidad de una persona. Si a cada rato en las noticias, al menos era bastante, bastante fuerte lo de inicialmente las noticias que daban más alarmantes y todo esto, y el hecho de estar uno en casa y cambiar los canales de televisión y que era lo mismo, negativo, negativo, uh-huh. negativo, pues por supuesto que llegaba a incidir. La presentación atípica de la infección, y más que presentación atípica de infección, es la particularidad de las neumonías o las infecciones respiratorias en las personas mayores, y que muchas muchos profesionales de salud, donde me incluyo, muchos profesionales de salud que no tenían ningún tipo de formación o conocimiento de síndrome geriátrico o una mirada gerontológica al adulto mayor, pues no sabían cómo manejar. Mucho profesional ingresante, nuevo, inexperto, tal vez, pues no se ha podido sobrellevar la infección, entre comillas, atípica, de adultos mayores, infecciones respiratorias. El timing, el tiempo propio que se toma el adulto mayor. Y acá, por ejemplo, también vemos las primeras intervenciones de vacunación, donde decían un ratio por hora de paciente, ya tal, tiene que ser. Momentito, ¿estás considerando si esta persona viene con silla de ruedas? ¿Estás considerando si esta persona viene con un andador? ¿Si viene con un bastón? ¿Si viene con alguien acompañándole? O sea, esas cosas a veces no se tomaban en cuenta y se tomaban los ratios de pacientes para vacunación o para algunas atenciones, así, estandarizados. Problemas multifactoriales donde se ve que si soluciona un problema, este problema tiene muchas aristas y también no es solamente una dirección, en el sentido que si soluciono A, ya resolví el problema, no, porque puede que tenga A, B, C, D, E, F, G, de paso causa. Construcción social de vulnerabilidad, que era lo que estábamos comentando y posteriormente lo vamos a profundizar. Y lo que comentábamos también, la ausencia de la cultura gerontológica. Eso, donde muchos, como tú muy bien, papito, promueves, sí. Desde el lenguaje. No sabes la cantidad de veces que he escuchado en los medios reportajes. Los abuelitos, nuestros adultos mayores, nuestros viejitos, cuando hacen las campañas también a veces. Sí. Yo no confío, yo no digo que sea que estén mal o que lo hagan de mala manera. Yo creo que lo hacen de buena manera, yo creo que lo hacen con no cariño. Saben. Sí, es desconocimiento a veces, ¿no? Sí, de infantilizar a las personas mayores, en este caso, y que por supuesto va a influir. Entonces, para seguir viendo esto, lo del impacto, tendremos también que preguntarnos nuevamente si la atención que está recibiendo en este momento las personas mayores, y esta pregunta va más hacia ellos que hacia mí, ¿es centrada en ellos mismos? ¿Tenemos una atención en este momento centrada en la persona mayor? Yo creo que todavía estamos en el enfoque asistencialista, en el enfoque paternalista, en el enfoque de querer proteger y sobreproteger, no solamente desde el Estado, sino también desde las familias. Las familias, muchos, intentaron también esto de la sobreprotección en el adulto mayor, porque por supuesto, pues, si uno está viendo las cifras de letalidad, de mortalidad, pues por supuesto uno se asusta y dice, papá, no salgas. Abuelo, esta vez no vas a salir, vas a quedarte en casa. Mamá, te vas a quedar en casa. Entonces, estas actitudes de sobreprotección. Pero lo ideal sería transformarlo en el enfoque de derechos, en el enfoque pleno de las personas de ser agentes de cambio y de estas personas ser las, por supuesto, decisoras de su destino y de sus decisiones. Porque acá no se está viendo como que las personas, repito, al encasillarlas, al darle las mismas medidas sanitarias, al no tener mayor opción, pues por supuesto se está actuando como el papá que dice a los hijos, ninguno me sale. Y los niñitos tienen que decir, ni uno sale, ninguno de los niñitos sale. Más o menos para ponerlo en ese sentido. Y la de cuidados hospitalarios, que es lo que se ha hecho, y no solamente con adultos mayores, sino que el sistema de salud,
de frente se ha ido a la atención del nivel 3, o sea, los hospitales grandes, todos mencionaban las camas UCI, sí, las camas, vamos a comprar más ventiladores y todo esto. Es cierto, al inicio hablamos de abril 2020, teníamos menos de 250 unidades, en este caso camas hospitalarias para cuidados críticos a nivel nacional, lo cual era horroroso y era penoso y era espantoso tener esa cantidad. Ahorita se ha multiplicado, están en 2.700 tanto, pero también ahí se ve lo siguiente, se ha trabajado bastante ese nivel, pero el nivel primario, el nivel que debería ser la barrera de contención, las postas, los centros de salud, son los que inicialmente se desatendieron. Y yo creo y aseguro que todavía hay mucha desatención, a pesar que las normativas, las directivas nacionales ya salieron de fortalecimiento al primer nivel de atención desde abril de 2020, estamos hablando, pero yo a veces que hago supervisión a algunos establecimientos de salud veo que no. Más allá del papel del fortalecimiento, no ha ocurrido en el primer nivel 1, nivel 2. Y ahí es donde se ha debido trabajar bastante más ello. Y también hacia una mirada de cuidados continuos. Y cuidados continuos no solamente hace uno diría, pero entonces, ¿qué? O sea, lo vamos a cuidar, a proteger desde ahora. No necesariamente. Todos nos cuidamos y todos nos debemos cuidar. Todos. Todas las personas somos sujetos de cuidado. Y en algún momento vamos a cuidar a otras personas. Entonces, esta mirada, porque si recordamos también el año pasado, el 2020, justo se iniciaba el decenio el decenio del envejecimiento saludable, creo que así fue denominado. Y en este caso se quería ver precisamente promover que los gobiernos, ¿no? Nosotros como sociedad civil organizada, que la cooperación internacional, que los medios de comunicación y todos, repito, como sociedad podamos trabajar para que la calidad de vida de las personas mayores, sus familias, sus cuidadores y la comunidad pueda verse reflejada en las políticas públicas, en la discriminación por edad, la estigmatización y todo esto. Pero lamentablemente el 2020, repito, nos agarró a todos y la pandemia, como que esa denominación de decenio del envejecimiento saludable, yo creo que está bien solamente en nombre. Yo sí me atrevería a afirmar eso ahorita en la realidad nacional. Pues ha expuesto la fragilidad de las personas mayores y sobre todo la fragilidad del sistema de salud, la fragilidad que tenemos como sociedad de atender a quien está necesitando en este momento ayuda. Es eso sí. Entonces, vamos viendo, avanzando. Uno de los impactos, si queremos analizarlo así de manera física, y acá quisiera, si es que hay alguna pregunta, comentario por ahí también, vamos, o alguna intervención, comentario, si es que no, yo identifiqué tal cosa, no, yo sí encontré tal cosa, genial. Esto de que las enfermedades más frecuentes han sido atendidas, ha sido una realidad, no solamente las que están ahí mencionadas, que son de las más comunes que pueden presentar las personas mayores, sino también, repito, a nivel de todos, a nivel de los gestantes, a nivel de las prioridades nacionales con niños. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces había una doble desatención, porque, bueno, si un adolescente le dolía la muela, qué sé yo, no estaba, entre comillas, considerado el grupo de riesgo. En cambio, en este caso puntual, el adulto mayor estaba como grupo de riesgo y con enfermedad frecuente, entonces era una doble desatención la que estaba presentando esa persona. Repetimos casos de hipertensión, de diabetes, de cáncer. A nivel de cáncer, problemas oncológicos, ha habido una demora en el diagnóstico y en el tratamiento oportuno que ha disminuido la calidad de vida del paciente oncológico a nivel mundial. Ahorita todavía lo seguimos viendo. Problemas de accidentes cerebrovasculares, problemas de neumonías, no COVID, porque ahorita todo, lamentablemente, problemas respiratorios, todo es COVID. Pacientes con Alzheimer, hablamos de pacientes con problemas crónicos, que han estado 5, 10 años y el 2020 la han pasado mal, la han pasado pésimo y lamentablemente muchos han fallecido. Y los cuidadores mismos han padecido esta espalda del sistema de salud hacia los pacientes crónicos. No conseguían citas,
le decían no, no hay, de manera virtual una llamada de 3 minutos, de manera particular te digo, mi mamá, por ejemplo, no va al seguro desde el año pasado, y estamos viendo de manera particular, e ir en clínicas, qué sé yo, porque seguro no atiende. Y la única cita que tuvo en todo este año y medio prácticamente, o 14 meses, ha sido con oftalmología, le llamó el oftalmólogo, le llamó por teléfono a mi mamá, una llamada de menos de 5 minutos, Luis, te comentaré, menos de 5 minutos, y ya está sus citas por especialidad oftalmología por teléfono. Mi mamá salió más confundida de lo que le dijo el doctor. Entonces, ese tipo de casos, de problemas que no han sido atendidos, depresión, artritis, artrosis, osteoporosis, son casos puntuales y muy recurrentes que simplemente el adulto mayor no ha podido ser atendido y que muchos han tenido que recurrir al sistema privado, o muchos simplemente han tenido que aguantárselas y sobrevivir con esta enfermedad. Lamentablemente, lamentablemente. A nivel de problemas físicos, bueno, vamos a poder, una de las manifestaciones será el incremento de peso. La pandemia ha hecho incrementar el peso de las personas. Los peruanos, justo leí el otro día un artículo, que hemos aumentado más o menos en promedio 7 kilos 700 gramos. Todos los peruanos hemos aumentado de peso, algunos más, algunos menos. Sí, y además podríamos hacer el ejercicio de pesarnos, ¿no? Pesarnos y qué tal, cuánto estaba en marzo 2020 y estoy ahorita en mayo 2021. Y los adultos mayores, esto se ha visto, uno, por trastornos psicológicos que también que pueda presentar la persona, de ansiedad, de querer estar en la casa, de querer picar los alimentos, comer cada rato, ¿no? Pero también a una dieta hipercalórica, porque muchas personas compraban en los mercados para la semana, para los 15 días, para así, y compraban obviamente productos no perecibles, productos que no se van a malograr. Y estos generalmente son los conservantes, los carbohidratos, los azúcares, harinas. Entonces, más o menos también responde a lo de las etapas del confinamiento. Pues la gente no podía ir tan seguido a los mercados en algún inicio, ¿no? Morbilidad, la capacidad en este caso de enfermarse en mayor medida, de letalidad, de poder fallecer también. Por supuesto, es un problema físico de todas maneras. La poca actividad física, que también se veía reflejada en lo del incremento del peso, pero no solamente ellos, sino que también, obviamente, que la actividad física es beneficiosa para los músculos, para el corazón, para lo que siempre la central informativa está informando sobre. Claro. Sí, yo lo relaciono bastante, pero es importante poderlo decir, ¿no? Para los huesos, nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos mismos y la forma de relacionarnos con otras personas va también relacionada a la actividad física. Y muchos simplemente han dejado de hacerla. Dejado de hacerla porque la hacía cuando iba al mercado, la hacía cuando iba a su trabajo, cuando iba a la reunión, cuando iba al campo, cuando iba a hacer sus reuniones, sus jornadas, porque han sido reducidas. En otros países se ha visto bastante, y yo veo que a veces se comparten ustedes los videos de la actividad física que se promueve, ¿no? Pero a nivel nacional creo que también algunos están iniciando de alguna u otra manera el poder continuar este tipo de actividades o al aire libre, porque ya se está también determinando que el aire libre disminuye bastante el riesgo de contagio. Entonces, eso básicamente de los problemas físicos. Y también si quisiéramos ver a nivel físico, pues uno dice, no, sí, que necesariamente el adulto mayor, pero no tanto así a la edad crónica, porque a veces uno dice, sí, no es porque de 60 para arriba ya el COVID es fulminante. No, para nada. No, así no es. Lo que ahí pesa más es la edad funcional, la edad biológica de la persona. Ah, eso. 80 y estar muy saludable, muy activo, muy bien, a tener 50 y estar, pero en un estado físico deplorable. Entonces, la edad cronológica no va tan relacionada, sino que sobre todo perfecto. Era la... Sí. A ello la edad biológica, la presencia de las comorbilidades, por supuesto que mencionábamos, ¿no? Que puedan acompañar
a la edad, a los síndromes geriátricos, que también lo vamos a ver más adelante, la fragilidad también que pueda tener esta persona y que le pueda dar una respuesta menos efectiva a su sistema inmune y la respuesta y la reserva funcional que pueda tener el adulto mayor. Si queremos ver también más sobre el impacto de la pandemia en la persona adulta mayor, pues tenemos que ver estos síndromes geriátricos que muchas veces ya se conversa también en las jornadas, ¿no? Para mencionar simplemente algunas: fragilidad, sarcopenia, polifarmacia, deterioro cognitivo, síndrome congestional agudo, las lesiones de progresión, las incontinencias urinarias, la inmovilidad, deterioro funcional, las caídas. Pero todas estas a veces han sido, muchas veces mejor dicho, han sido dejadas de lado y no han sido identificadas ni por el personal de salud, ni por las mismas personas adultas mayores, ni por los cuidadores o los familiares. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estos síndromes geriátricos se van a manifestar con mayor medida, se van a juntar uno, dos, tres, y van a causar realmente un problema en la salud y en la calidad de vida de la persona adulta mayor. Porque, repito, estos síndromes geriátricos están siendo muchas veces dejados de lado, no observados, normalizados, cuando es algo, por supuesto, que muy negativo. Lo que mencionábamos también, esto del impacto de la pandemia en las personas mayores se ha visto básicamente también que se ha generado una homogeneización de las personas adultas mayores. Yo aquí sí quisiera detenerme un poquito porque diré que no hay grupo de edad más diferente, más heterogéneo, más Exacto. individualizado que los adultos mayores. Si yo ahorita le diría a los Perfecto. oyentes o a los televidentes, a los que están siguiendo la transmisión, señores, imaginen un niño de 2 años. Allá, muy bien, uno imagina más o menos cuánto pesa, más o menos cuánto talla, más o menos qué es lo que puede hacer. Y la mayoría, salvo un problema patológico, van a hacer lo mismo, van a tener las mismas capacidades, más o menos las mismas características. Pero si yo digo una persona de 80 años, uff, las imágenes que puedo dar y los ejemplos que puedo dar son muchísimos. Desde los más funcionales, más independientes, presidentes del Perú hemos tenido de más de 80 años, a personas ya con una necesidad de cuidado permanente y completa. Entonces, esto sí ha sido un papel, o un impacto, yo diría, bastante fuerte, porque ante la sociedad se ha creado esto, que todos los adultos mayores son iguales. Una Sí, imagen lamentablemente negativo totalmente, negativa. Así es. sí. En este caso, el Estado o el sistema de salud tenía que encasillarnos bajo un mismo protocolo, bajo una misma medida, a todos, bajo esos criterios. Entonces, esos criterios han sido no los más adecuados, sin contemplar particularidades. Vamos a ver que muchos, como veíamos, viven solos, o algunos cuidan a la pareja, porque está un poquito más delicada, y obviamente tiene que salir a comprar las cosas, a buscar los medicamentos también, porque a veces no tenía que ir a la farmacia, a la botica, a poderlos cambiar. Vamos a ver eso, ¿no? Pues vamos a ver, vamos aquí. Otro más. La percepción social de la población de allá. Eso también mencionamos y va muy relacionado al impacto anterior. La percepción social de ser la población más frágil. ¿Qué es lo que ocurre? Tradicionalmente, es más, las prioridades nacionales, prioridad nacional, madre gestante, niño, lactante. Prioridad nacional. Pero ¿qué se ha visto cuando se manifestaban las muertes, ocho adultos mayores tienen más probabilidad que los adultos de fallecer con estas cifras tan fuertes de letalidad? Pues uno se hace la idea de que este es el grupo de edad más frágil y a este grupo de edad se le tiene que restringir las libertades y cuidar y sobreproteger. Entonces, esta percepción, yo creo que ha hecho como que en todas las familias, ¿no? Si en todas las familias se cuidaba más al niño, pues ahora aquí tenía que ser
Y repito, esto responde a la letalidad, pero también va subconscientemente a la sobreprotección de las personas. Como se pone ahí, son vistas ahora como que en la familia requiere mayor necesidad de apoyo. Como que en la familia, ahora, entre comillas, los hijos deberían ser los adultos mayores y jamás debería cambiarse el rol de padres a hijos, ¿no? El mismo hecho de catalogarlo como población de alto riesgo, población de muy alto riesgo también, por supuesto que va a crear una significancia en la sociedad, en las personas, en las personas jóvenes, con los adolescentes también. Muy bien. Vamos a ver. El confinamiento en casa o el doble confinamiento también que se daba en residencias, sobre todo a nivel de considerar que el doble confinamiento en las residencias, es decir, en las casas de reposo, en los albergues, en los asilos, era de no solamente restringir las visitas del exterior, visitas de los hijos, visitas de las amistades, visitas de los familiares, sino también restringir los espacios comunes en los mismos albergues. Entonces es un doble confinamiento que, por supuesto, esto tiene consecuencias muy negativas no solamente a nivel físico, a nivel psicoemocional en las personas, hasta problemas del sueño, en personas con algún tipo de demencia, pues el deterioro es muchísimo mayor también. Y también sin existir en un inicio, porque yo creo que ya se ha trabajado más, pero en un inicio el distanciamiento físico no se le especificaba, porque lo ideal era el distanciamiento físico, el no acercarnos menos de 1,80 m, 2 m de preferencia, por el riesgo de contagio. Pero la gente lo asumió como un distanciamiento, un aislamiento social. Es decir, no me veo, ni tengo ninguna noticia, ninguna información, ningún intercambio con mis amistades, con mis conocidos, con mis familiares. Yo creo que ahora se ha estado trabajando más en que no debe haber distancia social, sino solamente distancia física en algunos momentos, ¿no? Los problemas psicoemocionales que queremos también tocarlos y comentarlos un poco, porque de hecho de esto... creo que sí, ya lo han tratado bastante también. De esto creo que sí hay un poco más de información, pero repito, así como cifras exactas, de decirnos el porcentaje tal de adultos mayores, producto de la pandemia, tiene trastornos del ánimo en tal porcentaje, ansiedad en tal porcentaje menor o mayor, que probablemente todos asumen, estamos generalizando con que hoy se ha incrementado la sensación de incertidumbre, de preocupación, de desconcierto, de no saber exactamente qué va a suceder de acá a una semana, fue muchísimo mayor el año pasado, cuando en un inicio no existía ningún tipo de, no había mayor información, la gente pensaba que hasta por tocarse se podían contagiar. Ahora ya hay muchísima mayor información, ya hay la esperanza de lo de la vacuna, ¿no? En este caso la de la medida preventiva más una de las más efectivas también. Entonces, como que hay una mirada distinta, creo que a la pandemia, una mirada distinta al COVID-19. Pero esto, por supuesto, que ha creado daños que no han sido cuantificados. Tendencia al llanto, una especie de duelo constante. Porque sí es cierto, todos, creo que ya en este momento podemos decir que tenemos algún conocido o tenemos a alguien que lamentablemente ha fallecido, pero muchos adultos mayores no tienen uno, no tienen dos, tienen varios conocidos, varios de su grupo cercano, de su grupo de edad. Entonces, esa es una situación distinta a la que puede sentir una persona un poco más joven, tal vez, de ver como que la letalidad no va tanto conmigo. Y era también respondiendo a las conductas irresponsables que tiene mucha población joven todavía, de salir y como si la pandemia no existiera, qué sé yo, y sin ningún tipo de temor, creo yo, también al daño de la pandemia. Problemas para conciliar el sueño también, este intercambio de horas de sueño. Entonces, todo esto se ha visto, por supuesto, que bastante,
bastante afectado, ¿no? Y no solamente para poder, en este caso, iniciar el sueño, sino también la cantidad y la calidad que tiene esta persona para poder dormir plácidamente de manera continua. Esto, por supuesto, que va a verse afectado también por pensamientos, sensaciones o pensamientos de soledad, tal vez una falta de cuidados por parte de él, por parte de la familia, una sensación de, repito nuevamente, de duelo constante, de despedidas recurrentes. Esto que sí, que el compadre, que sí, que mi amigo, y sí, lo otro. Entonces, esta sensación de incertidumbre, ¿no? Miedo al virus que tenía bastante más hace unos meses todavía. O la sensación de poder contagiar a las demás personas, ¿no? O la sensación también que ha dado y que es producto de la falta de asistencia del sistema de salud, donde todos los días nos dicen, no hay cama UCI, caramba. Entonces uno qué va a decir, si yo me enfermo, pues nadie, no sé si me atenderán, si podré ingresar al hospital, porque también se ha visto, y lo que lamentablemente muchos hemos llegado a observar, ¿no? Donde algunos profesionales manifestaban que por el criterio de edad eran excluidas de mayor, en este caso, intervención, mayor cuidado especializado y todo esto. Entonces eso era bastante, bastante incierto para una persona adulta mayor poder ver eso, ¿no? El tratamiento, la sensación de que si me hospitalizo ya no me voy a poder ver con mis familiares, porque uno se hospitaliza y no sabe si va a salir, no va a salir, pero va a estar solo en esa hospitalización. Y es más, donde cuando a veces se metía esto del temor o el terror, yo he escuchado un vecino que le decía a su papá, ¿no? Papá, si sales, te va a mandar al hospital y te vas a morir ahí y luego ya me van a dar tus cenizas nada más, ni siquiera te voy a enterrar. O sea, esta sensación, y si una persona es católica, es creyente, tiene un sentido espiritual, cree en la resurrección, cree en la sensación del velorio, en la sensación del duelo, estos rituales que hacen más llevadera la sensación de muerte en algún momento, pues es chocante. Pues es chocante que no solamente un familiar te lo pueda decir, que los medios te lo digan, que los medios no, nos lleven a decir todo eso, ¿no? El colapso de cementerios y todo eso. Entonces, era importante, repito nuevamente, esto de poder identificar algunos impactos de la pandemia, porque vamos a prevenir que aparezcan, si es que no han aparecido, identificando algunos oportunamente para poder atenderlos y evitar complicaciones. Y si es que ya los he presentado, los llego a atender, les hago el seguimiento, la atención, el tratamiento, muy bien, el acompañamiento, pues puedo evitar mayor daño en las personas que lo esté presentando, en las personas que pueda afectar también, no solamente a él, sino también a su entorno, porque cuando una persona en el círculo familiar se afecta, pues toda la dinámica familiar de alguna u otra manera también se afecta. Uh-huh. Y al ver todo esto, tal vez una de las consecuencias o el impacto que podamos ir viendo también, viéndolo en el lado positivo, era que nos debería abrir una ventana a que como sociedad, como humanidad, podamos desarrollar más la empatía. El darnos cuenta cuántas personas han estado, están todavía en situación de mayor peligro, tal vez mayor necesidad de observación y de políticas reales que respondan a sus necesidades, pero que han sido invisibilizados, han sido todos metidos en cajitas. El fortalecimiento de redes sociales en los mismos vecindarios, esto de los comités anti-COVID, de los agentes comunitarios que conocen a todos los vecinos, ir viendo este rastreo. Si yo observo que tenemos algún vecino, alguna vecina que vive solo, ha enviudado recientemente, pues ver qué está sucediendo con esta persona, ver las redes de apoyo comunitarios para esta persona, si es que está necesitando apoyo, la solidaridad intergeneracional, no solamente al que es mi amigo, al que es mi compadre, al que conozco, sino que también entre generaciones. Y esto es muy importante,
y nos hace avanzar y evolucionar como, como sociedad, salir a la ventana, al balcón, asomarnos y ver las oportunidades que ofrece relacionados también mediante las redes sociales. Y esto, lo que estamos viendo ahorita, Luigi, es muy potente, porque si una pandemia, la pandemia que sucedió en 1920, no, las personas no tuvieron el acceso a lo que tenemos ahorita. No, pues. No han tenido ese acceso. Las personas están simplemente... Era peor. Sí. Por supuesto. Y las cantidades de problemas psicoemocionales han sido, pues, muchísimo mayores. La sensación de desesperanza, la sensación de soledad, la sensación de miedo, ¿no? Estos ejemplos, sus espacios, Luigi, nuevamente te agradezco la oportunidad para haber podido conversar y observar esto, ¿no? Que las personas mayores tienen, al igual que claro, todos, que el sí, mismo derecho de recibir cuidados que cualquier otra persona, y la sociedad tiene que asegurarse de velar porque ninguna vida es más valiosa que otra o menos valiosa que otra. Así bueno, es, Luigi. Bien, Marisol, bien. Yo realmente te felicito. Me encantó tu presentación, has tocado los temas que tenías que tocar y sobre todo se ve en ti esa visión gerontológica. Verdaderamente eres una verdadera enfermera gerontológica, por así decirlo. No, porque tienes la visión, tienes la, ¿no?, la de un profesional de gerontología, ¿no? Estás viendo de esa manera adecuada, se puede decir, ¿no?, global a las personas. No lo estás viendo solamente como un tema de salud, sino estás considerando todos los aspectos, estás considerando social y todo lo demás, y por eso es muy importante también tu participación, mucho más cuando tú eres profesional de la salud, y también hay profesionales de la salud que todavía les falta también aprender gerontología, porque justamente no tienen esa visión, no son capaces de poder enfocar todo el panorama, como tú lo has hecho, y sobre todo, bueno, sí, pero hay una, te cuento que sí, es, yo he tenido varias experiencias distintas con varios doctores, con varios, incluso una vez, te voy a contar como anécdota, yo estaba escribiendo algo diciendo que se estaba ya exagerando las medidas en el confinamiento y que se estaba causando problemas y además estaba vulnerando los derechos de las personas mayores. Pero era una doctora que me contestaba ya inmediatamente, sí, que no, o sea, era una doctora que estaba así, sí, como por decirlo de una manera así coloquial, psicoseada con el tema de que estaba, no, que todas las personas mayores son vulnerables, que no sé qué, o sea, estaba toda con esa mentalidad de una persona que no sabe establecer diferencias entre las personas, no sabe... No es capaz de decir, las personas mayores, así como tú lo has dicho ahora, ¿no?, que son un grupo más heterogéneo, ¿no?, el más heterogéneo, todos son tan diferentes unos de otros, y no podía reconocer eso. En realidad yo no estaba, digamos, haciendo una campaña como para que se rebelen las personas mayores, tampoco no era eso, ¿no? Claro. Sino simplemente que se reconozca el hecho de que las personas mayores se les estaba confinando en muchos casos en forma exagerada, porque no todos eran tan vulnerables, ¿no? No todos tenían, y muchos de ellos tenían, y sobre todo también otra cosa que se está dejando de lado, el sentido de la responsabilidad de las personas mayores, sabiendo que ellos son, si lo vemos en una manera de repente un poco más estadística, seguramente vamos a poder llegar al hecho de que las personas mayores son más responsables sobre su salud, mucho más que los jóvenes y los adultos que son menores. Entonces, yo creo que eso está bastante claro. Entonces ¿cómo hemos concebido las cosas de una manera, pues, errónea, ¿no? O sea, pensar que las personas mayores no tienen la suficiente responsabilidad para cuidarse, de saber tomar las distancias, de respetar las medidas sanitarias, y simplemente los encerramos, ¿no? Ese era su... como yo, claro, cuando al final de cuentas los que se contagian más con el virus no son las personas mayores, sino son los jóvenes, y más bien son ellos los que contagian a la... ¿no? Por sea, ejemplo, también yo quisiera comentarte, y también es una situación, sí, de poder, ¿eh? Es una situación de poder, ¿en qué sentido? ¿Tú crees que algún médico le hubiera dicho a Hernando de Soto, a César Acuña, usted es adulto, claro, mayor, vaya a su casa y no haga campaña?
¿Creen que alguno se hubiera atrevido a decirle? No, yo creo que no. Y ellos justamente, se 70, pero 70 años, creo que tiene cada uno. Lamentablemente, ya es una cuestión, yo creo que no solamente debe ser de este país, sino en todas partes se da, de que muchas personas, cuando están en una situación de poder, se olvidan de que son personas mayores. No, 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 ya para ellos ya cuando están en una situación de poder, ellos ya como que pertenecieran a otra clase, a otro, ¿no? Aunque donde ya no son parte del y eso se nota claramente a la hora que comienzan a hacer sus propios discursos, ¿no? Los discursos hablan de personas vulnerables, pero no hablan de personas mayores. Hablan de personas vulnerables, pero no de personas mayores. No especifican. O sea, no es como, no voy a decir porque no me gusta, no hablemos de política, ¿no? Pero sí voy a decir algo que dijo un presidente cuando recién habían empezado. Decía, vamos a preocuparnos por el tema de las mujeres maltratadas, de los niños y las demás personas vulnerables. Eso fue, así terminó ¿no? Entonces, yo digo, si así estamos pensando, si tenemos esa visión, ¿qué posibilidades tenemos? Pues que un ministerio de la mujer o cualquier instancia que se ocupe de las personas mayores van a tener pues una actitud adecuada. Por más que me digan, porque yo te digo una cosa, las políticas públicas están en el papel. Tú lees ahí las políticas públicas, ¡ay, qué lindo, caramba, qué bueno, qué bien, ¿no? Maravilloso, aprobado todo! Pero las políticas públicas tienen que ser realización, tienen que ser actividades, tienen que generarse en actividades promotoras, no solamente en un papel. Porque me querían decir a mí, por ejemplo, que yo estaba reclamando por qué a las personas mayores solamente se les ve por temas básicos, nada más. Que si tienen vivienda, que si tienen pensión, pero no se les veía la parte, digamos, que podían acceder también a la tecnología, que podían aprender mucho más, podían, como otros grupos de edad menores. Ellos no lo veían así, ellos lo veían como muy básico, ¿no? El tema de las personas mayores. Que lo atiendan bien en el hospital y cosas así. Ese era su tema. Entonces, puramente asistencialista. No había una verdadera valoración del grupo de personas mayores porque no tenemos cultura gerontológica, como acabas de decir, como tú lo acabas de presentar en tu conferencia, es no tenemos cultura gerontológica y por eso es que yo digo, en el papel puede estar ahí, escrito, ¿no? Que estamos promoviendo la tecnología entre las personas. ¿Promoviendo dónde? ¿Dónde está promoviendo? No hay ni siquiera un cartel siquiera que diga eso. ¿En qué lado están promoviendo? Dígame. Entonces, ese es un tema que hoy has tratado muy bien y también lo terrible que es que el edadismo haya salido a flote, hacia desenmascarado. O sea, digamos que esto de la pandemia ha desenmascarado, ¿no? Mucho más el edadismo que lo ha disparado, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, yo me río un poquito de la prensa, porque la prensa pone a las personas mayores ahora un montón. ¿Pero sabes por qué? Solamente porque se están vacunando. Vacunación de personas mayores, vacunación. O sea, no hay nada que las personas mayores puedan hacer destacado, bueno, que no sea ser asistido. ¿Te das cuenta? Esa es la visión que tienen. O sea, cuando hablas de personas mayores, son los que son asistidos, los que son ayudados, ¿no? O sea, no hay ningún artículo o algo donde destaquen sus capacidades, sus potencialidades. Y más bien en las redes sociales es donde estamos viendo mejor calidad de información que en los medios tradicionales, ¿no? Por ejemplo, esto de la vacunación es que es esa imagen subjetiva que se le da de el Estado protege al adulto mayor. O sea, se hace propaganda, pues. Se hace propaganda. Claro, pues. Es una propaganda para decir que ellos están cumpliendo con lo que tienen que hacer. Y eso también yo lo decía cuando por ejemplo, cuando todavía había los eventos presenciales, yo veía eventos grandiosos con personas mayores de una amplia participación
Y cuando vas a ver nota de prensa, no estamos hablando de un medio de prensa privado, estamos hablando de un medio de prensa del Estado, ¿eh? Por ejemplo, en la prensa del Estado salía, las declaraciones del ministro ocupaban el 80-90% de la nota de prensa. Y no se destacaba la participación de las personas mayores en el evento, a pesar de que el evento trataba precisamente sobre las personas mayores. O sea, eso se ve bien claro. Entonces, y después en otra, cuando en lugar de dirigirse a las personas mayores, se dirigía a familiares, algo así. Decían, si tienes un adulto mayor en casa, llévalo a vacunarnos, o cosas así he visto, ¿no? Entonces, después encontré que un medio de prensa que yo critiqué, después ya lo sacaron bonito. Ojalá que de repente lo hayan visto, lo que yo puse, la crítica que yo puse, pero después lo corrigieron y después apareció ya que adultos mayores vengan a vacunarse. ya cambió, ¿ves? Porque como si fueran niños, ¿no? Que uno tiene que llevarlos, ¿no? Uh-huh. Como uno tiene que llevar. Entonces, hasta ahora seguimos con eso. Y la verdad que, por eso te digo que me alegra mucho que tú estés viendo de esa manera el tema de las personas mayores, que lo veas de esa manera gerontológica. Y tener visión gerontológica significa ver las cosas de una manera integral, considerar todos los aspectos relacionados al envejecimiento y las personas mayores, incluyendo sus derechos, sobre todo. Tener un enfoque de derechos, que es muy importante. Sujetos de derechos, no solamente sujetos de cuidados, ¿no? Porque, no, las personas mayores, otras personas cuando escuchan hablar a adultos mayores, son, ya, hay que cuidarlos, ¿no? Pero hay personas mayores que están tan bien, que a veces yo le digo, oye, de repente ellos te van a cuidar a ti. Sí, te van a cuidar a ti, porque si tú estás exponiendo tu salud, ¿no? Ellos son los que te van a cuidar a ti. Entonces, uh-huh. Entonces yo creo que, por eso yo creo que si alguien más quiere dar algún comentario o algo, lo puede hacer, por favor. Realmente ha sido una excelente presentación de Marisol. Realmente estoy muy contento y sobre todo porque también en el evento de salud, recuerda que en el mes de septiembre le toca a la Coordinación de Salud hacer su evento grande, su evento mensual. Como cada coordinación de la central tiene que hacer un evento mensual, pequeño, ¿no? Pero tiene que hacer uno grande cada año. Entonces, a ustedes les toca en el mes de septiembre. Y ya de hecho, Marisol tiene que estar ahí, pues, en el equipo, porque hoy ya lo ha demostrado su capacidad. Y también seguramente vamos, porque tenemos varios profesionales de diferentes ramas acá en la central. Está la doctora Karen Bustamante, que es médico geriatra. Y también a Jimena Chávez Alonso, que es nutricionista. Así que vamos a tener un excelente equipo de salud, sin dejar de lado a todo el personal técnico y auxiliar, que también siempre son importantes. Así que, bueno, vamos a despedir entonces esta actividad, ¿no?, de la Coordinación de Salud de la Central Informativa del Adulto Mayor. Felicito a la Coordinación de Salud por esta excelente presentación del día de hoy. Y hay que seguir apoyándose, hay que seguir coordinando entre todos para que todo esto tenga, pues, impacto, ¿no?, en la sociedad. Muchas gracias a todos y será, pues, hasta la próxima. Bueno, tal vez para comunicarles rápidamente que el día 25, el 25 de mayo, el martes 25, vamos a tener el tema sobre las residencias geriátricas, un tema muy importante, con un doctor de Argentina, es el doctor Mario Vivas, y también van a estar presentes temprano dos psicólogas de la central informativa, que son Sandra Saldaña, que recientemente ha ingresado, y Alina Paucar. Ellas van a estar el día 25, y el 28, licenciado Mario Moreno Rojas va a tocar el tema de los conflictos intergeneracionales, muy importante realmente este tema, y así que, muy bien, nos despedimos entonces, hasta pronto. Hasta luego, Luis. Cuídense bastante. Sí, gracias. Gracias. Gracias a usted.